¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos aquí a El Spot, en nuestra sección de cómo se hace en nuestra academia de skate online. Hoy este tutorial vamos a hablar de las llantas. Vamos a ver de qué trata las medidas, qué tipo de llantas utilizar para cada ocasión. Y recuérdense que estos tutoriales son para principiantes, para las personas que están entrando a nuestro mundo del skateboarding y realmente no saben absolutamente nada. En este tutorial de llantas vas a aprender exactamente para qué sirve cada medida, el porqué de esas medidas. Y siempre te recomendamos comprar llantas que son para patinar, que están hechas para patinar. No en otro lado que no sea un skate shop, ya que son de muy baja calidad. Nosotros aquí en el Spot siempre vendemos producto premium hecho para patinar, como nuestra marca nacional guatemalteca, hecha bajo los estándares internacionales del skateboarding, marca Black Revolver, que es la que recomendamos aquí. Lo primero que tenés que considerar es qué tipo de skateboarding vas a hacer. Si vas a hacer solo cruising, o sea, patinar las calles, o vas a hacer trucos, si quieres hacer trucos, o querés hacer rampas, o mini ramps, o U's, ¿verdad? Pensando en eso, es el tipo de llanta que necesitas. Por ejemplo, si vas a hacer skate en las calles, te aconsejamos llantas más duras. Ahorita te vamos a explicar a qué nos referimos con eso, y llantas más pequeñas. Si vas a hacer rampas, o solo cruising, patinando en la calle sin trucos, te aconsejamos llantas más grandes y un poco más suaves. Las llantas están hechas de poliuretano, que es un material que ayuda a que tenga mucho más rebote y nos ayude a hacer trucos. Ahora te voy a explicar las medidas de las llantas. Normalmente es de 48 milímetros a 60 milímetros. ¿Qué es esa medida? Es el tamaño de la llanta, más pequeño o más grande. El tamaño estándar de skateboarding a nivel internacional es aproximadamente 51, 52, 53, 54, como la mitad cabal del rango del 48-60. Mientras más pequeño, es más para patinar skateparks, pisos lisos, pues hacer powers, etc. Mientras más grande es hasta 60, prácticamente ya 60 es muy grande como para tipo una longboard, pero todavía funciona para el skate. Es para downhills, para estar en la calle sin hacer tanto truco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora te voy a explicar la forma de las llantas. Existen dos formas de llantas. Esta es la cónica y esta forma es la regular. La diferencia es que la cónica es un poco más ancha, donde tenés más espacio para poder patinar las calles. ¿Qué significa eso? No hay tanta fricción como con esta llanta porque es más ancha. Entonces te ayuda a que puedas patinar un poco más libre en las calles, cuando estás dando el cruising, etcétera, ¿verdad? Esta de igual forma es como que la llanta estándar, la regular. Entonces, nuestra recomendación realmente puedes escoger cualquiera de las dos. Ahí en el shape más que todo va a ser como gusto, ¿verdad? Ahora te voy a explicar de la dureza de las llantas. ¿Qué significa la dureza? Obviamente, qué tan dura y qué tan suave es la llanta para patinar. Existe una escala por un durómetro. La escala es de 73A a 101A. Mientras menos es el número, más suave. Mientras mayor es el número, es más duro. Mientras más suave es la llanta, puedes patinar cruising, ¿verdad? Solo patinando las calles. Va a ser más suave cuando pases en líneas, en hoyos, etcétera, ¿verdad? Y puedes patinar skateparks también, puedes patinar, pero es más para rampas y para calle. Mientras más duro, obviamente puedes patinar mejor en los skateparks y te funciona muy bien también para street, ¿verdad? Para hacer trucos, etcétera. Ese número A es un sistema de escala que se utiliza en el durómetro, ¿verdad? Existen diferentes durezas, está el A y el B, etcétera, pero en skateboarding el más común es utilizar la dureza de A. Nosotros recomendamos que utilicen 99A a 101A, que es lo más duro, ¿verdad? Porque te ayuda mucho al patinar aquí en las calles de Guatemala y aprovechando los espacios de los skateparks, ¿verdad? Mientras más pequeña la llanta, menos velocidad. Mientras más grande la llanta, va a ser más rápido. Ya depende en qué situación estés, en bajadas, en downhills, etcétera, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que tienen que saber de las llantas, que es lo básico. Hay otras especificaciones más meticulosas, pero realmente no es tan necesario saberlo para lo que les estamos explicando acá. Para finalizar, ¿qué medida de llanta, qué tipo de llanta, qué tal, etcétera, etcétera? Realmente pueden escoger cualquiera, es prácticamente el gusto. Nosotros recomendamos que para empezar utilicen por lo menos 54 de ancho y 101A, porque es como la mitad de la escala del durómetro, ¿verdad? Entonces ya con eso pueden estar sabidos de que sí les va a funcionar poder patinar cualquier tipo de superficie, ya sea street, skatepark, bowls, rampas, etcétera, ¿verdad?
Sin más que decirles, siempre los invitamos aquí al Cómo se hace, nuestra Academia de Skate Online. Los invitamos a que visiten a elspotsm.com para que se enteren de todo nuestro mundo del skateboarding, cómo se hace desde las partes de la patineta hasta trucos. Así que siempre bienvenidos aquí a la tienda y a nuestra tienda en línea, elspotsm.com.